encontré un lugar de jackets, todo $10, se ven muy bonitas, este material es muy bonito, vamos a ver. Ese tipo me gusta, este tipo de... Ya recorrimos el swap meet, es un swap meet muy muy grande. Terminamos de dar la vuelta a todo el Rose Bowl y ahora entramos a otra sección, que es de antigüedades y cosas más de apreciación, más que nada. Hay muchos puestos con cositas curiosas, muchas cosas hechas a mano, mucho arte. Aquí hay unos banquitos de madera, mucha ropa de segunda, pero ropa curiosa, porque este swap meet es famoso por vender cosas de segunda, pero de muy buena calidad, o de que fue una vez propiedad de gente rica. Aunque sean ropa de segunda, los precios están un poquito alzados, como esta chamarrita de mezclilla, $75. Aquellos cosas azulitas, 60. Son cosas muy, pues no sé, a quien le interesa paga ese precio y más a lo mejor. Cristales. Árboles antiguos. Hola, buenas tardes, un video más, les habla Lolis Fernández. Hoy venimos aquí al swap meet, un swap meet súper súper grande. Está aquí en Los Ángeles, mi hija me invitó. Este swap meet se hace solamente una vez al mes, cada tercer domingo de mes. Y pues la primera vez que venimos, y eso porque mi hija Leslie quería venir y nos invitó. Es un, para nosotros es la primera vez, pero ellas dicen que es un swap meet famoso, swap meet o pulguero. Se llama Fleet Swap Meet, so el swap meet de la pulga. Swap meet. Bueno, es todo lo que venimos a hacer, fue nomás a caminar y miramos unas cuantas cositas. Que sí hay mucha, mucha cosa. Hay un área muy grande de ropa y cosas de segunda mano. Y pues estos swap meets aquí en Los Ángeles son famosos porque venden mucha ropa que tal vez fue de algunas celebridades. Hay ropa de marca, nomás que no grabé. Bolsas, en un local había mucha bolsas de marca, ¿verdad? De marca.
que pues aún así para el presupuesto de uno pues no son baratas, pero te ahorras muchos, unos $1,000, $2,000 al precio de tienda nueva. Y pues aquí estamos el día muy caliente, estamos esperando a mi hija Leslie. Estamos aquí en la salida esperando que llegue mi hija, porque la verdad nosotros ya nos cansamos. Es un swadmi muy muy grande. Una de las cositas que compré es esta planta, es para aromatizar el área de la casa. Puedes ponerla en el baño donde sale más olor con el vapor. Ay, aquí sus vecinos están hablando muy recio. Amiguitas y amiguitos, esto es todo. Gente bonita, gracias por apoyarme. Bueno, hemos terminado. Sorry, hemos terminado el video por el día de hoy. Un día muy caliente en un súper, súper swadmi.